Pues esto es la charla Planificación y gestión de un proyecto de Deep Learning. Vamos a hablar José Miguel y yo. Yo voy a empezar y acabar la charla y José Miguel va a hablar por en medio, así que esa va a ser la estructura. Y en general, lo que hemos pensado tanto José como yo para esta charla es dar una pincelada de cómo hacer un proyecto, cómo planificarlo, cómo gestionarlo, cómo poner el título, pero para un punto de vista de gestión. Es decir, sabemos que tenemos equipo técnico, que lo podemos, nuestros trabajadores, se puede contratar, etcétera, pero tenemos que nosotros saber qué queremos hacer a grandes rasgos. Y ese va a ser como el tema principal de la charla, cómo gestionar desde arriba, como un poco más de gestión. Entonces voy a empezar yo un poco hablando de la introducción de qué es el Deep Learning y cómo se utiliza. El Deep Learning, que también llamado el software 2.0, pasamos del software 1.0, del software que todos conocemos, ¿no? Donde específicamente definimos las instrucciones al ordenador. Todos conocemos este paradigma y aparece el nuevo paradigma de Machine Learning, Deep Learning o software 2.0. Donde en este paradigma es como programamos a partir de datos. Es decir, damos datos y eso va a ser como el contenido para hacer estas nuevas redes neuronales o cualquier tipo de algoritmo de aprendizaje automático. Esto es una noticia así como para impactar, que vale, el descenso por gradiente puede escribir mejor código que tú, lo siento. Eso es un tuit de Andrew Karpathy. Andrew Karpathy es el director de IA en Tesla, lo escribió por ahí por 2017, donde había el boom de las redes neuronales. Y el descenso por gradiente no es nada más y nada menos que esta imagen que vemos aquí, que es esa optimización matemática donde llegamos a un mínimo y ese mínimo significa que hemos optimizado nuestra red neuronal. Y este proceso matemático, que a partir de datos puede escribir muy buen código o puede ser muy bueno prediciendo cosas que con el software tradicional no podemos. Entonces, este software 2.0 es todo se basa en la optimización. Vale, y esto es, no hay red neuronal sin datos y sin datos no hay red neuronal. Esto es, vale, como el yin y el yang. Uno no puede vivir sin el otro y uno complementa al otro. Entonces, tenemos que tener estos dos aspectos muy clave. Y muy presentes porque son los dos aspectos donde vamos a tener que mejorarlos para hacer un buen producto. Tenemos que prestar mucha atención a los datos, como ya os imagináis, y en nuestro equipo técnico va a hacer esas redes neuronales que van a ser el algoritmo, ¿no? Que va a hacer estas predicciones. Y así a grandes rasgos, ¿cómo funciona este paradigma? Es, vale, nuestros datos, tenemos muchos datos que ahora hablaremos de ellos. Pero al final siempre, y esto es muy importante, hay que dividirlos. Unos poquitos más para entrenamiento, que son los que vamos a utilizar para optimizar, que nuestro equipo técnico hará esta red neuronal, maravillosa red neuronal. Pero al final siempre tenemos que dejar reservaditos unos datos, normalmente el 20% se suele decir, pero lo importante es que sean distintos que los datos originales para medir. Y nosotros vamos a ser este muñequito de la izquierda como vale. Vamos a hacer o el Product Manager o el QA, ¿no? El que mide la calidad del producto que han hecho nuestros desarrolladores. Yo voy a representar al desarrollador con este muñequito así más técnico, que ese va a ser como nuestro equipo técnico que ya conocemos. Nosotros somos el muñequito con la corbatita. Esto es más o menos lo que tenemos que tener presente. Vale. Sabiendo que este es el esquema simplificado, súper simplificado, ¿no? Tenemos datos que se entrenan y hay que validarlos. Esto es lo que tenemos que tener presente. Un error muy común, que normalmente es un típico error de principiante, cuando optimizamos estos modelos, medimos cómo de bien va con el conjunto de entrenamiento, ¿vale? Y esto es un error porque el conjunto de entrenamiento, como es una optimización matemática donde siempre mejora, 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 siempre va a mejorar. Y aquí nace el propósito de los datos de validación. Tenemos que usar estos datos para ver el número de aciertos o cualquier otra forma de medir para ver cómo de bien va la red. Es decir, siempre el propósito del conjunto de validación es validar, como su nombre indica, y tenemos que ver la métrica, el accuracy, número de aciertos, error absoluto, hay muchas métricas, pero siempre hay que verlas sobre el error de validación. Y esto es lo que tenemos más o menos que pedirles a nuestros desarrolladores para ver cómo de bien lo hacen sobre los datos nunca vistos. Vale, entonces hemos dicho, tenemos datos, tenemos red neuronal. Nosotros, nuevamente, vamos a estar más en la parte de cómo gestionar los datos, aunque podemos pedir a los técnicos que nos ayuden.
Pero básicamente nosotros tenemos que definir el problema y saber qué queremos resolver. Eso es como lo más importante, ¿no? El saber qué queremos resolver. Si no hay problema, pues no podemos solucionarlo. Y una vez que está definido el problema, vale, para solventarlo tenemos que diseñar el dataset. No hacerlo, sino simplemente decir y pensar qué datos necesitamos para hacer la predicción o cualquier tipo de problema que queramos resolver. Y como ya sabemos, de esos datos, una parte van a ir para la validación. Y esto es muy importante. Ya vamos a hablar más adelante de cómo hacer estos conjuntos de validación mejor. Y también la métrica. Entonces, a grandes rasgos, validación, conjunto de datos que la red no va a ver, y la métrica, cómo vamos a medir lo bien que va sobre los datos de validación. Eso es más o menos nuestra parte, más de Product Manager, de QA, ¿no? De cómo hacer y cómo medir la calidad. Y por otra parte, vamos a tener nuestros super expertos de Deep Learning, donde ellos van a ser los encargados de coger una red neuronal, diseñarla, probar y ver parámetros, experimentar. Un buen consejo, tanto para entrenar a nuestros propios desarrolladores o para fichar nueva gente y nuevos expertos, es la plataforma de Kaggle, para un poco más friki para ellos, ¿no? Donde aquí puedes hacer competiciones. Es una plataforma donde los mejores científicos de datos compiten entre ellos para entrenar las mejores redes neuronales. Entonces, si nuestros trabajadores usan y gastan mucho tiempo en Kaggle, es una forma de entrenarles para que sean capaces de hacer realmente muy buenos modelos de deep learning y de redes neuronales. Es un poco como consejo. Vale, entonces, estos desarrolladores al final tienen que cambiar un poco el chip, porque viene de una programación muy ingenieril y ahora una red neuronal requiere una programación más científica. ¿Y qué significa una programación más científica? La gente que venga de matemáticas, de MATLAB, a lo mejor lo conoce más. Es una programación donde se necesita hacer muchos experimentos. Cuanto más mejor, porque tenemos que probar mucho, pero muchísimo, muchas redes con muchos hiperparámetros. Hiperparámetros como el learning rate, es decir, cosas que nosotros no entendemos, pero que nuestro equipo de expertos en deep learning son capaces de probar y mejorar, porque hay muchos conceptos matemáticos de optimización y de deep learning que son ellos los responsables de hacer que nuestro modelo sea cada vez mejor. Vale, y más o menos a grandes rasgos tenemos que proporcionarle cierto software y cierto hardware. El hardware está claro, bueno, está claro. Como van a ser muchos datos, necesitamos hardware, digamos, potente. Potente significa que tiene que tener como mínimo una GPU. Esto es, pues, como lo que mejor va para entrenar este tipo de redes neuronales. Aquí hacer énfasis que existen muchas soluciones en cloud, como en la nube, como Google Colab, etcétera, donde no hace falta comprarlo, sino podemos entrenarlo en la nube. Y respecto a software, comentar que básicamente hay dos titanes, digámoslo así, como PyTorch y TensorFlow. TensorFlow es de Google, PyTorch es de Facebook. Ambos tienen como Keras y Fast.ai, que son librerías a grandes rasgos. Pero la idea es que da igual, cualquiera de los dos son buenos. Porque si tuviésemos un poco en 2015, 2017, vale, sí que para producción TensorFlow va muy bien, para hacer papers y más desarrollo de investigación científica, PyTorch es muy bien, pero digámoslo que en la actualidad ambos han convergido a un punto donde son muy, muy buenos en la versión última de TensorFlow 2.0 y PyTorch a partir de 1.0. Es decir, que da un poco igual que framework, porque tanto en TensorFlow como en PyTorch vamos a ser capaces de hacer muy buenas redes neuronales. Eso un poco respecto a la parte técnica. Y ahora llegamos un poco, vale, a la gestión, a cómo gestionar este tipo de proyecto. Está claro que tenemos datos y tenemos la red neuronal. Y aquí hago énfasis en que podemos seguir una metodología ágil, como Scrum. Es decir, vamos haciendo redes, como está claro que vamos haciendo experimentos y probar muchas cosas, siempre vamos a tener como un producto. Vamos a empezar de peor a mejor, pero vamos a tener versión 1, versión 2 y podemos ir iterando. Entonces, modificando tanto la red neuronal, es importante modificando los datos, que esto casi nadie lo modifica, que la gente es como que solo se centra en mejorar la red, pero se pueden mejorar los datos, que eso es importante. Pues vale, versión 1, 78% de acierto, por ejemplo, y poco a poco se va mejorando. Se pueden utilizar metodologías, ¿cómo se llamaba? De control de versiones, como Git, para
desarrollo para ir versionando el código, que es el, al final la red es código, donde podemos ir poniendo nuestras mejoras, red neuronal 1, versión 1, versión 2, le meto ciertas mejoras, etcétera. Pero también podemos ir versionando nuestro dataset. Empezamos con un dataset inicial y vamos añadiendo imágenes. Ahora veremos cómo vamos a ver un problema de imágenes de coche y ahora explicaremos por qué. Si tengo un cierto problema donde tengo pocas imágenes, pues cojo imágenes de un tipo y las pongo. Y ahí voy mejorando mis datos. Ahora veremos un poco cómo se mejora este dataset. Y aquí hablar de Git, ya conocemos Git, pero para datos existe este Data Version Control, que es otra herramienta, pero realmente no es necesaria porque podemos hacerlo a mano, como ya nos imaginamos, porque al final los datos se guardan en carpetas tradicionalmente y tampoco es realmente necesario. Pero saber que la idea de ir versionando los datos es lo que quiero que os quedéis, que es muy importante. Vale, ¿y qué datos existen aquí? Pues aquí no quiero hacer mucho énfasis, pero realmente el Deep Learning se traga cualquier tipo de dato. Datos más tradicionales, como en tabla, donde cada fila es una observación o una persona, y tenemos muchas variables, pero también podemos hacer predicciones sobre imágenes, sobre texto, sobre audio, también es muy importante porque esto que veis aquí a la derecha es un espectrograma, que es una señal de audio, que al final el espectrograma hace que sea una imagen y podemos usar redes neuronales específicas para imagen para detección de audio. Eso es lo que estamos actualmente desarrollando en Ezentic. Pero al final, sobre los datos, podría hablar de muchos casos de uso, pero la idea general es, vale, ¿y cómo creo yo ahora mi dataset? Porque mi problema es específico en mío. Entonces, probablemente en esta frase se resuma cómo hacer el dataset. Porque siempre habéis oído de, vale, cuanto más datos, mejor. Pero la realidad es, vale, cuanto más datos, mejor, pero que cubran todos los escenarios posibles. Es decir, que no me deje cosas que realmente quiero cubrir, que son los llamados casos del borde, que los casos como no típicos, eso los tengo que meter también. Es decir, al final quiero cubrir todos los escenarios posibles. Esto es muy importante. Porque al final tenemos que tener en cuenta que la red neuronal no sabe nada en un principio. Tenemos que darle toda la información que realmente queremos que sepa. Esa es un poco la premisa. Y ahora José Miguel nos va a hablar un poco de un resumen de un curso de Full Stack Deep Learning, que es un curso gratuito, y ahora José Miguel os contará más sobre este curso y un poco un resumen que ha hecho. Y ahora le paso el testigo a mi compañero José. Voy a dejar de compartir, ya cuando quieras. Por ahí, José. Aquí está. Muy buenas. Que comparto yo mi pantalla. Muy bien. Vale, pues le tomo el testigo a Javi. Vamos a ver. Todo el contenido de lo que os voy a contar ahora viene sacado del curso que se llama Full Stack Deep Learning, ¿vale? Es un curso que os recomendamos mucho que le echéis un vistazo. Solo con el título ya os deja bastante claro cómo está enfocado y cuál es el objetivo del curso, cuál es la perspectiva de la que se trata el tema del Deep Learning. Es una perspectiva muy práctica, es una cosa muy aplicada. Y para todos aquellos que ya habéis empezado a trastear con el Deep Learning, a todos aquellos que queréis empezar a plantearos ya hacer un producto, a poner algo en producción que podáis escalar y que podáis sacar al mercado, es fundamental que le echéis un vistazo. Es muy, muy recomendable. Todo el crédito, ya os digo, de todas las diapositivas y toda la información que ponemos por aquí es de este curso. Es un curso de la Universidad de Berkeley. La primera edición fue en el año 2019. Y la última, que es de donde hemos sacado nosotros este material, es de esta misma primavera, del año 2021. Material muy bueno, material muy nuevo. Echarle un buen vistazo porque es más que recomendable. ¿Okay? Al fin y al cabo, vamos a ver, cuando hacéis un proyecto de Deep Learning, voy a comentar algunas cosas que ya ha comentado Javi, voy a incidir en ellas y luego pues, también derivaré en otras direcciones. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que, como bien ha dicho Javi, los proyectos de aprendizaje automático a veces fallan.
porque hay mucho de I más D, hay mucho de probatura, hay mucho de ciencia, hay mucho de a ver lo que sale, ¿no? Entonces, pues con frecuencia fallan y hay que estar preparados para ello, hay que estar preparados para ello, pero hay que evitar cometer errores que nos condenen al fracaso. Y hay algunos errores que son errores muy fáciles de cometer, que pasan desapercibidos, que vas aprendiendo a fuerza de palos y que conviene pues que lo comentemos, que incidamos en eso para que en la medida de lo posible evitéis cometerlo, ¿vale? Lo habréis oído alguna que otra vez, seguramente alguna de las cosas que os hablaremos, pero es fundamental definir muy bien el problema. ¿Qué es lo que vais a hacer? Tenerlo muy claro desde un primer momento. Es muy habitual eso de que nos digan, mira, aquí tengo unos datos, a ver lo que salen de ellos. Eso es una fuente muy grande de fracaso. Hay que intentar plantearse un objetivo, luego ver qué datos necesitas para poder alcanzarlo, ¿vale? Esto es muy importante. Y tiene que ser también, tenéis que aseguraros de que es técnicamente posible resolver el problema. Esto, pues, es difícil estimarlo, pero hay que hacer un esfuerzo para lograrlo, ¿vale? Y hay que tener muy claro que un proyecto de aprendizaje automático es como cualquier otro proyecto de desarrollo de software. Y el objetivo tiene que ser poner vuestro producto en producción, implementarlo, ¿vale? Si no tenéis eso muy claro, pues también vais directos hacia el fracaso. Porque cuando consigáis que vuestro modelo sea eficaz y que vuestro notebook de Júpiter haga lo que queréis hacer y que aparezcan vuestras gráficas y aparezcan vuestros scores fantásticamente bien, pero luego, si no tenéis claro que vuestro objetivo es ponerlo en producción, pues vais a tener ahí un abismo que es posible que no sepáis o que no podáis saltar, ¿de acuerdo? Tienes que definir también muy bien el criterio del éxito del proyecto. Los modelos de aprendizaje automático, cuanto más datos metas, mejor van a funcionar. Cuanto más de tiempo le dediques, mejor van a funcionar. Y tiene que haber un punto a partir del cual sepas que ya este es el punto a partir del cual tu modelo ya es rentable, ya es aplicable, ¿vale? Parar y no volverse loco con esto. Luego, por supuesto, pues gestionar bien los proyectos y los equipos. Como bien ha dicho Javi, es un proyecto de software y, por tanto, pues hay que intentar aplicar metodologías ágiles, hay que hacer presionado, hay que hacer testing, hay que, pues, lo que hacéis con cualquier otro proyecto de software, ¿okay? No, son proyectos muy peculiares, este software 2.0 del que hablaba Javi, pero no deja de ser un proyecto de software, así es que hay que intentar encajarlo en las metodologías que soléis aplicar en vuestros proyectos, ¿okay? Vale, aquí os hemos hecho un resumen, insisto, todo este material está sacado de ese curso. Os invito a que le echéis un buen vistazo. Estos son los puntos claves que se definen en el proyecto de Machine Learning, ¿vale? El ciclo de vida del proyecto, cómo priorizar los proyectos, los arquetipos de proyectos, métricas y líneas base o puntos de referencia, valores de referencia, ¿vale? Respecto al ciclo de vida del proyecto, como ya os hemos dicho, los proyectos de aprendizaje automático son iterativos, así es que tenéis que implementar algo lo antes posible. Dad el primer paso, que siempre es más difícil, que ya tendréis tiempo de iterar e ir mejorando. Pero el primer paso, darlo lo antes posible, aunque sea con un modelo que sea deficiente, pero ponerlo en marcha lo antes posible. ¿De acuerdo? Este ciclo, pues, tiene unos pasos que los que hayáis empezado ya a trastear con la inteligencia artificial y con el machine learning, los tendréis muy claro cuáles son. Empezar con la planificación del proyecto, recolección de los datos y etiquetado, entrenamiento y optimización o corrección de errores del modelo, y luego ya la implementación y el testing, ¿vale? En las iteraciones, en realidad, es posible pasar hacia atrás, claro. Desde cualquier punto a cualquier punto, incluso es posible que tengáis que hacer una revisión de vuestro planteamiento del proyecto y de la configuración, porque necesitéis más hardware o porque tendréis que, yo qué sé, cualquier cosa que afecte a lo que es el verdadero fundamento de vuestro proyecto. Hay que estar preparado para esto, hay que evitarlo en la medida de lo posible. Lo ideal es que las iteraciones sean entre los pasos 4 y 3, o a lo sumo 4 y 2, pero hay que estar preparados también para poder saltar al paso 1 si es necesario, ¿okay? Respecto a lo que es la prioridad o la priorización de los proyectos, tenéis que intentar seleccionar proyectos que tengan el mayor impacto posible con el menor coste de las predicciones erróneas, ¿ok? Aquí hay una serie de puntos que pretenden ayudaros en cada caso particular que os planteéis a poder cuantificar lo más afinadamente posible estas dos cuestiones, ¿vale? Como bien dice Javi, la base de todo proyecto de aprendizaje automático necesita estar los datos, ¿vale?
Después, los requerimientos de precisión y, por último, pues lo que es la dificultad del problema. Aquí os ponemos algunas cuestiones que os ayudarán a poder marcar un poco estas cuestiones. Como ya os hemos insistido, vuestro problema está bien definido, tenéis una pregunta clara que a la cual le vais a buscar una respuesta concreta. Hay trabajos publicados anteriormente sobre la temática. Tened en cuenta que cuanto más recientes sean los trabajos publicados en revistas científicas, en congresos, en informes, tened en cuenta que cuanto más recientes sean esas publicaciones, pues mayor riesgo técnico vais a tener. Y al contrario, si tenéis resultados publicados de hace mucho tiempo, pues tenéis que tener en cuenta que vais a tener que triunfar allí donde otros han fracasado. Entonces, pues ese tipo de cosas tenéis que medirlas muy bien. ¿Qué requerimientos tendréis de computación? Cálculo, de almacenamiento, transmisión de datos. Y una gran pregunta que muchas veces se nos pasa por alto, ¿puede esto hacerlo una persona, aunque sea económicamente inviable, pero una persona sentada delante de un ordenador o en un escenario que sea, puede resolver este problema? ¿De acuerdo? Eso es, muchas veces nos aclara bastante la visión de lo que queremos hacer. El coste de las predicciones erróneas es también fundamental. Por ejemplo, en el caso de la conducción automática, el coste de una predicción errónea es altísimo. Puede ser la vida de las personas que están en el coche. En el coste de una predicción errónea en una máquina que clasifica limones para meterlos en una caja, pues bueno, que se te cuele uno que está un poco más verde, un poco más maduro de la cuenta, pues tampoco es que sea muy grave. ¿Okay? ¿Con qué frecuencia tiene el sistema que funcionar bien para ser útil? Una caja que tenga la mitad de limones verdes, pues no la vas a poder vender. ¿Qué implicaciones éticas tiene esto? ¿Vale? Algo que se nos pasa muchas veces también por alto a los que estamos más obcecados en las cuestiones técnicas. Y de respecto a los datos, ¿cómo de difícil es adquirir los datos? ¿Cómo de caro es etiquetarlos? ¿Cuántos datos vamos a necesitar? ¿Cómo son de estables nuestros datos? Esto también es grave, porque muchas veces pues, los datos caducan y ya no nos sirven. Entrenamos un modelo que este año va muy bien, pero el año que viene, pues yo qué sé, cambian los modelos de coche y nuestro detector de marcas pues ya no funciona. En fin, todo este tipo de cosas tenéis que tenerlo muy claro. Y también las cuestiones de seguridad y de privacidad, que son fundamentales, especialmente en algunos escenarios. Y también el truco, pues es mirar qué es lo que está haciendo el resto de la gente para saber si vuestro reto, vuestra propuesta, vuestro problema, pues encaja. Lo que son las modas. Como veis, hay un trabajo que se publicó el año pasado en la revista Algorithmia, en la que se indica que el 38% de las empresas que están aplicando la inteligencia artificial, pues la aplican para reducir costes, 37% también aparece generar insights de los clientes o inteligencia de clientes, automatización de procesos internos, mejorar la experiencia de los clientes, ¿vale? Aquí es donde está el negocio, el meollo. Por los arquetipos. Y aquí hay un concepto que es fundamental y que es una de las claves del éxito de un buen proyecto de ciencia de datos, que es lo que se denomina como el data flywheel automático. ¿Vale? ¿Qué es esto del data flywheel? Pues se trata de conseguir un ciclo, conseguir esa rueda que nos permite retroalimentar constantemente nuestro proyecto y hacerlo mejor. Reúnes datos. Con esos datos entrenas un modelo. Ese modelo lo pones en producción y consigues que los usuarios usen tu aplicación. Esos usuarios generan más datos. A ser posible, ya datos etiquetados. Con esos datos, entrenas o reentrenas tu modelo y lo haces más preciso. Con un mejor modelo, consigues más clientes, ¿vale? Y todos los grandes proyectos de inteligencia artificial, todas las grandes empresas que están triunfando en el mundo de la inteligencia artificial, han conseguido colocar en algún lugar de su proyecto, unas veces más a la vista y otras veces más escondido, estos data flywheels, ¿vale? Algunas veces son más evidentes, en otros casos están más escondidos, pero es clave. Es clave. Es clave que consigáis implementar uno de estos data flywheels. Si queréis garantizar el éxito de vuestro modelo, ¿vale? Esto es uno de los trucos, de los grandes trucos del aprendizaje automático. Y luego, pues también esta data flywheel se implementa de distintas maneras en función del tipo o el arquetipo de proyecto de aprendizaje automático que tengas. Hay tres grandes grupos: software 2.0,
Human in the Loop y los sistemas autónomos. Aquí tenéis pues, unos cuantos ejemplos, por ejemplo, software.0, pues, completar el código en una interfaz de programación. El Human in the Loop pues, puede ser un programa que asista a un radiólogo para detectar las lesiones o los lugares más peligrosos en una radiografía. Los sistemas autónomos, pues, por ejemplo, conducción automática o conducción autónoma, ¿vale? Y algunas cuestiones, porque si conseguís responderlas, os ayudarán a implementar ese data flywheel, ¿vale? Y luego también, muy importante que sepáis, que las grandes empresas que han conseguido convertir la inteligencia artificial en uno de sus productos o de sus cores de negocio, pues tienen unas normas, unas guías para todos sus desarrolladores que son públicas. Podéis echarle un vistazo y os puede servir también para inspiraros a hacer mejor vuestro proyecto, a gestionar y a plantear mejor vuestro proyecto. Apple tiene unas guías, aquí tenéis el link. Microsoft también tiene sus propias guías. ¿Okay? Muy, muy recomendable también echarle un vistazo a estas guías antes de lanzaros a la piscina y poner en marcha un proyecto de inteligencia artificial. Para el tema de las métricas, esto es una cuestión que es difícil de generalizar, porque las métricas, como os decía, son importantes para saber cuándo tenéis que parar y en qué dirección tenéis que ir también, ¿ok? Aquí yo siempre pongo el mismo ejemplo para describir cómo funciona esto de las métricas. Imaginaros que estés desarrollando un modelo para diagnosticar una enfermedad, ¿ok? A partir de ciertos parámetros clínicos o de laboratorio. Y estés diagnosticando una enfermedad que es mortal de necesidad. Una enfermedad terrible que cursa rapidísimo y que si no se trata a tiempo, pues te lleva a la muerte inevitable del paciente. Entonces vosotros tenéis que poner en marcha un modelo que no se os escape ni un solo enfermo, ¿vale? Que todas las personas que estén enfermas se diagnostiquen como enfermos y que no haya ninguno que por error se diagnostique como sano. O sea, que no haya falsos negativos, ¿vale? Queréis minimizar los falsos negativos. Entonces vais a tener que elegir una métrica que os ayude a minimizar los falsos negativos. Por ejemplo, la sensibilidad, que sea una sensibilidad máxima, ¿ok? Esto, claro, va a llevar a que va a haber mucha gente a la que vais a asustar porque les vais a decir que es posible que tengan una enfermedad muy grave y que luego no sea así. Va a haber muchos falsos positivos a costa de evitar los falsos negativos, ¿ok? En el caso opuesto, pues imaginaos una enfermedad que sea todo lo contrario. Una enfermedad, pues, una enfermedad crónica, una enfermedad que no es grave, que cursa muy lentamente, que pueden pasar años hasta que da la cara o que empieza a dar unos síntomas más graves y que se puede convivir con ella muy bien y que no genera ningún tipo de problema, pero que tiene un tratamiento carísimo, carísimo. De manera que tú lo que quieres es asegurarte de que le pones el tratamiento única y exclusivamente a las personas que verdaderamente están enfermas, ¿ok? No quieres desperdiciar ni una sola pastilla. Aquí tienes lo contrario. Aquí lo que quieres es maximizar los verdaderos positivos, ¿vale? No quieres falsos positivos, no quieres darle la pastilla a nadie que no esté verdaderamente enfermo. Aquí la métrica que tienes que optimizar sería una especificidad, ¿ok? Y aquí hay un trade-off, aquí hay un balance entre una y otra. Si tú quieres mucha sensibilidad, pues vas a tener que sacrificar la especificidad y viceversa. Entonces, claro, si intentas maximizarlo toda la vez, pues no te va a costar trabajo, porque siempre vas a tener que sacrificar la otra. Y si no apuntas en la dirección correcta, pues vas a estar perdiendo tiempo, perdiendo dinero y perdiendo esfuerzo. Esto lo tenéis que tener muy claro, y generalizar es difícil, porque cada ejemplo pues tiene sus circunstancias. En fin, aquí hay una serie de cuestiones que os pueden ayudar a elegir bien vuestra métrica, pero esto es una cosa que depende mucho de vuestra experiencia y de vuestro ingenio. Y por último, las líneas base, las referencias, ¿no? Que esto pues, también es importante para saber cuál es el terreno que pisas, ¿ok? Por ejemplo, una línea base podría ser una especificación técnica, ingenieril o una limitación económica, ¿no? Este es el precio mínimo que tiene el producto que fabrico. Si consigues que tu modelo, ese producto, valga por debajo de esa cantidad, pues ya me sale rentable. Los resultados publicados o una referencia, por ejemplo, en un proyecto de visión automático, lo que puede ser el estado del arte de OpenCV o algo parecido, o el rendimiento humano. O sea, ¿qué es capaz de hacer una persona? ¿Vale? Pues si tú tienes claro cuál es el rendimiento de una persona, si tu modelo es capaz
de conseguir un error similar o del mismo orden de magnitud que la persona, pues ya puedes comparar costes porque ya tienes claro que tu modelo pues, puede competir, ¿no? Es competitivo. ¿Okay? Y siempre insistiendo en lo mismo, todos aquellos que habéis hecho ya proyectos de Machine Learning en vuestro notebook de Jupyter, con vuestros códigos de Python, con vuestras librerías, tened en cuenta que todo ese trabajo que estáis haciendo no es más que ese pequeño circulito rojo en la pantalla. Que hay muchísimas cosas más que vais a tener que tener en cuenta si queréis convertir vuestro proyecto en algo rentable y no os podéis obcecar ni encerraros en vuestro mundo de notebook. Hay muchísimo más y tenéis que tenerlo en cuenta. Y para terminar, pues aquí tenéis una diapositiva, insisto, sacada de este curso de Full Stack Deep Learning, en el que cada una de esas, digamos, partes de un proyecto de Deep Learning, pues os proponemos cuáles son los software más o menos, pues no voy a decir estado del arte, pero sí más habituales en cada una de las tareas. Nosotros no los hemos probado todos, ni la mayoría de ellos siquiera, pero bueno, la mayoría os sonará y los que no, pues es muy interesante que les echéis un vistazo en función ya de cuál sea vuestro interés y vuestra preocupación dentro de vuestro negocio. ¿Okay? Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Yo le devuelvo ya el control a Javi y lo dicho, si tenéis alguna cuestión o alguna duda, pues en el chat podéis comentarlo. Muchas gracias. Vale, perfecto, José. Vale, pues ya para acabar, comparto pantalla y esta última parte va a ser más interactiva porque voy a mostrar un caso de uso sencillito y así no es un poco un ejercicio para pensar todos. Entonces, imaginaros, poneros en el caso de que nos piden hacer un sistema de reconocimiento de peatones, ¿no? Nos contratan una empresa de, o somos una empresa de conducción autónoma y somos los encargados de que la conducción autónoma no atropella ningún peatón. Entonces, al final nos han dado un dataset que es parecido a esto y etiquetado. Etiquetado significa que en cada imagen tenemos si hay un peatón o no hay un peatón. Es decir, cada imagen nos dice si sí o si no. Vale, entonces, esto es nuestro dataset y se lo damos al equipo técnico para que haga la red neuronal. El equipo técnico hace su magia utilizando todas las herramientas que conocen y optimizando todos los hiperparámetros que conocen, exprimiendo la GPU al máximo, que dé el máximo rendimiento. Si tienen varias GPU, pues mejor, irán más rápido desarrollando y al final lo consiguen y hacen un muy buen producto de 98% de acierto. Es decir, esto significa que el 98% acierta de las veces. Si hay un peatón, lo predice bien y si no, lo predice bien. Entonces, se alegra todo el mundo, somos los mejores, vámonos de cervezas a celebrarlo. Hasta aquí todo genial. Y ahora, vale, hemos acabado, la respuesta es que no. Y ahora un poco os voy a pedir a vosotros, como gestor de este proyecto, ¿qué le pediríais al equipo técnico? El equipo técnico está así, está muy contento, está ya que se piensan que han acabado, pero realmente no han acabado. Entonces, a ver, por favor, en el chat, si os ocurre alguna idea de, vale, ¿qué le pediríais a este equipo técnico o qué decisión tomaríais? No sé si alguien se anima. A ver, no sé si puedo ver el chat. Hay que comprobar los falsos negativos. Correcto. Hay que comprobar las imágenes. Exacto, exacto. Totalmente. Entonces, el gestor le dice, vamos a ver ese 2% donde falla, a ver qué pinta tiene, porque vale, está muy bien que aciertes el 98%, pero quiero realmente ver qué está fallando. Entonces, vale, se lo pides al equipo técnico y el equipo técnico te pasa las imágenes donde está fallando y te pasa esto. Te pasa 5 imágenes, solo fallan 5 imágenes y tenemos que ver por qué está fallando en estas 5 imágenes, por qué no detecta peatón donde sí hay. Son 5 imágenes donde sí hay peatón, pero no lo está detectando. ¿Alguna idea donde en cierta imagen vemos algo raro del por qué no está viendo el peatón? Voy a abrir el chat. Efecto de luz, muy bien. La segunda imagen es un efecto de un brillo. Vale, hay más cosas. Este ya lo hemos detectado. Hay un vehículo, ¿vale?
La primera imagen, que hay un vehículo delante del peatón, es porque es muy difícil verlo, ¿vale? Entonces, muy difícil verlo y aquí porque hay reflejos. ¿Y las de abajo? ¿Alguna idea con estas tres de abajo? Porque hay una bici. Puede ser. Puede que tengamos pocos ejemplos de bici y no lo detecte como peatón. ¿Alguna idea con qué tienen en común las tres imágenes de abajo? Poco contraste. Vale, esto al final, las tres imágenes de abajo es que son imágenes nocturnas. Es decir, probablemente nuestro dataset tiene pinta. A ver si puedo volver. Aquí. Tiene pinta de todas las imágenes que hemos entrenado son imágenes de día, pero al final tenemos en validación, y eso es muy importante, y en validación cubramos todos los escenarios posibles, tenemos ciertas situaciones nocturnas donde falla. Claro, falla porque no hemos enseñado a la red a ver imágenes nocturnas. Tampoco hemos enseñado a la red que si hay muchos reflejos, pues tampoco aprenda a obviar y a evitar estos reflejos. Entonces, viendo estos tres fallos, hemos detectado que primera imagen es realmente difícil, entonces, vale, es poco comprensible. Segunda imagen, hay reflejos. Vamos a intentar cómo solucionamos esto. Y hay imágenes nocturnas. Hemos identificado problemas. Y esto es muy importante. No nos podemos quedar con, vale, es un 98% y ese 2% falla. Sino, tenemos que llegar aquí. ¿Qué falla? Y decir el por qué dónde falla. El por qué básicamente es contratar qué imágenes tenemos en entrenamiento. Y un poco por qué no es capaz la red de hacerlo para estos tipos de imágenes bien. Esto siempre es la misma. Estamos en visión para conducción autónoma, pero podemos llevarlo a cualquier dominio de texto, cualquier tipo de problema, de tablas. Siempre es la misma pregunta. ¿Por qué falla para este tipo de ejemplos? Entonces hay que tomar decisiones. Realmente vamos a ser un poco comprensibles que si las imágenes es realmente difícil, ni siquiera un humano lo hace bien o probablemente la etiquetación está mal y hay que corregirla, entonces es un poco comprensible. Pero para la categoría 2 y 3, donde hay reflejos o imágenes nocturnas, para solucionar este error, básicamente hay que meter más imágenes al dataset de imágenes que contengan reflejos e imágenes que contengan imágenes nocturnas. Y aquí podemos ser realmente creativos. Vale, está claro que para imágenes nocturnas podemos meterlas, buscar y meter. Pero si no tenemos, y si no somos capaces de encontrar imágenes con reflejos, porque realmente esto es muy difícil, y son casos a lo mejor que depende solo de este tipo de coche, se pueden hacer lo que se llama data augmentation o datos sintéticos, donde podemos como meter una capa de brillos sintéticos y de reflejos, como hacer una especie de collage, poner encima de la imagen este ruido de brillo. Y así realmente estamos haciendo imágenes nuevas. Es decir, yo puedo meter cualquier cosa que se me ocurra para modificar la imagen. Por ejemplo, si tenemos imágenes de lluvia, yo puedo, si consigo meter el efecto lluvia y superponerlo a la imagen, puedo generar imágenes nuevas. Entonces, toda esta creatividad es muy importante para ampliar y tener más imágenes en el dataset. Entonces, todo este tipo de iteraciones es lo que vamos haciendo de iteraciones en el modelo. Ya como consejo final, si ya sabemos que lo hacemos bien para en general, pero un consejo es, en lugar de tener un solo conjunto de validación, podemos tener varios. Entonces podemos realmente, esto es como la equivalencia al testing. Este test falla, este test pasa, entonces en vez de testing tenemos varios conjuntos, vale, imágenes de hombres de día que son peatones de día, peatones mujeres de día, de noche, bicis con niños, bicis de noche con niños, si podemos cualquier clase, juntando clases para ver cómo de bien, para ese tipo específico de imagen, cómo se comporta el modelo. Y podemos realmente medir, vale, pues para aquí lo hace bien, así de bien, para realmente casos muy críticos, porque en este problema de la conducción autónoma es muy crítico, si tenemos niños de noche y vemos que lo hace un 64% mal, realmente necesitamos muchos ejemplos de niños de noche para que no pueda atropellar a ningún niño, ¿no? Que al final no irnos al obvio, vale, peatón, pues pensamos hombre de día, día soleado, etc. Ya, vale, obviamente, de aquí vienen muchos problemas de la ética, porque a lo mejor los desarrolladores son hombres blancos y lo hacen así de bien porque han recogido solo peatones hombres blancos y a lo mejor se han olvidado de niños de noche y aquí vienen muchos problemas. Entonces, haciendo varios conjuntos que cubran todos los posibles casos y vamos midiendo cómo lo hace de bien nuestro modelo, podemos realmente ser más
preciso a la hora de saber cómo de bueno es. Y ya está. Y muchas gracias por vuestra atención y ahora vamos a pasar al apartado de dudas y preguntas. Dejo esto compartido por si tenéis que ver. Están numeradas las páginas, por si queréis hacer cualquier tipo de pregunta. Gracias, Javier. Bueno, voy a quitar y ahora volvemos. Sí, eso. José Miguel, si te puedes conectar, que nos vean. Bueno, gracias por vuestra presentación. Hemos conseguido estar en tiempo, más o menos. Nos queda ya unos 20 minutos, aproximadamente 25, para posibles preguntas que nos queráis hacer. ¿Os animáis? Bien, nos pregunta Antonio si hay algún software específico de gestión de este tipo de proyectos. Para la gestión del proyecto. ¿Respondo, José? Aquí, por lo que he visto, no hay mucha diferencia de gestión de un proyecto tradicional de software 1.0 a 2.0, porque al final tenemos nuevas features que añadir, tenemos que asignar tareas, tenemos responsables, porque al final tenemos el responsable de, a lo mejor, de la arquitectura, el responsable del dataset, y no se diferencia mucho a la hora de la gestión de un proyecto de software tradicional. Y creo que a lo mejor Joaquín, bueno, Joaquín está como oyente, pero José, sí. Herramientas de gestión, conocemos. Sí, sí. Hello, sí hay, un segundo. Sí hay algunas compañías que están haciendo algunos trabajos muy interesantes en esa dirección. Hace poco presentó Databricks en un congreso, creo que fue la semana pasada, presentó una plataforma para gestión de proyectos de inteligencia artificial que a mí me parece que es muy interesante. Hay varias empresas que están trabajando en ese aspecto. Yo os invito a que le echéis un vistazo a Databricks, seguro que los conocéis. Y además tienen muchas cosas que son de software libre, de manera que podéis trastear con ellas. Luego ya tienen productos productos de pago que te ofrecen servicios adicionales, pero puedes trastear muy bien con las herramientas que te ofrecen de software libre. Bueno, añadiendo la respuesta, realmente sí que lo hay a la hora de medir los distintos experimentos que vamos haciendo con distintos hiperparámetros para una misma red. Entonces, si hacemos una misma red y vamos, vale, ahora esta tiene más capas, esta tiene algo diferente, para ver todos esos experimentos, existen herramientas que se llama una weights and biases. A veces se ve como W, símbolo de AND y la B, W y B. Puedes escribirlo en el chat, por ejemplo, para que lo vean, si quieren. Weight and biases. Exacto. Y otra menos conocida, probablemente Weights and Biases es la más conocida y la más usada. Hay otra que se llama MLflow. Pero bueno, creo que Weights and Biases es una buena forma de mantener ordenado todo el experimento. Sí, en la diapositiva La presentación la compartiremos con todos vosotros y en la diapositiva de la página 37, donde aparecen todas las herramientas, ahí podéis encontrar varios ejemplos de esta que os estamos comentando y algunas más que pueden ser útiles. ¿Okay? Sí. Sí, mañana lo diremos en el enlace de la encuesta, pero la presentación la pondremos en nuestro repositorio de Centigo. Pasaremos la dirección para que podáis entrar y descargarla. Bien. ¿Tenéis alguna pregunta más? Antonio nos da las gracias. Yo, mientras que a alguien se le ocurre algo, pues os diría, ya que hablando de software de gestión, hablemos de frameworks. ¿Qué framework podéis recomendar para entrar a trabajar en temas de estos? Vale. Yo, volviendo a la pregunta anterior, aquí está la diapositiva que comentaba José, donde tenemos Weights and Biases, MLflow, además TensorBoard, Neptune, Comet. Esto es para gestión de experimentos, como hemos comentado. Y volviendo a
la pregunta de Germán, de qué frameworks son los recomendados para hacer este tipo de entrenamientos de redes. Yo, mi recomendación es usar cualquier cosa, es decir, los frameworks mejores probablemente sean TensorFlow y PyTorch. Entonces lo vemos aquí. A ver, voy a poner puntero. A ver, aquí está. TensorFlow y PyTorch son probablemente los mejores. Sobre esto, sobre PyTorch, existe la librería FastOTI y sobre TensorFlow existe la librería en rojo aquí en Keras. Ambos son muy recomendables para empezar a hacer experimentos. Si tenemos problemas de texto, la librería de Hugging Face, este emoji del abrazo, es una librería solo para hacer NLP y cosas de texto. Y realmente esta diapositiva está bastante bien porque resume todo, como herramientas de desarrollo, herramientas de gestión de proyectos, herramientas de software tradicional como Git, Jupyter, etc. Muy bien, gracias Javier. De nada. ¿Se anima alguien más a hacer alguna pregunta? ¿O sigo yo? Yo tengo una pregunta más filosófica. No sé si os voy a poner en un aprieto o no, y luego lo echéis en cara aquí en el trabajo. Pero vamos a ver. Digamos que si yo quiero... O sea, ¿cómo debería yo pensar o cómo debería ver mi realidad, por llamarlo de alguna manera, no sé cómo, para saber que una problemática determinada yo le puedo aplicar ese tipo de tecnologías o de ciencias para saber, oye, esto, este tipo de problema yo lo podría resolver con este tipo de herramientas? O al menos los requisitos que debe cumplir el problema para saber, oye, si tiene esto, yo puedo aplicar, si cumple estas condiciones, puedo aplicar estas técnicas para resolverlo. Sí, sí, esa es la parte de la que hemos estado hablando en la segunda, pues es el tema del que hemos estado hablando en la segunda parte de la charla. Sí. Es difícil responder a esa pregunta, es difícil y evidentemente cada problema pues tiene sus condicionantes, su escenario, su historia y no hay una respuesta única, pero sí que hay una serie de preguntas más sencillas que te pueden ayudar a conducir bien tu proyecto y a saber si te estás metiendo en algo que se puede resolver o no. Esperamos que con este material de este curso que os hemos hablado, pues se pueda ayudar a responder a esa pregunta. No, pero no hay una respuesta única, no hay una condición. Si acaso lo más cercano que haya una condición de éxito sea lo de la implementación del Data Flagship. Si tu idea permite implementar ese ciclo de retroalimentación de datos, modelo, usuario, si consigues meter eso, es muy probable que tu proyecto sea exitoso. Muy bien, gracias. Humberto nos pone aquí en el chat, a ver que lo vaya leyendo poco a poco. Bueno, podéis ver vosotros también, ¿no? Deep Learning no tiene competencia cuando los datos son texto, imágenes y en general datos no estructurados. En el caso de datos tabulares ya no está tan claro. En mi opinión, ¿cuál es vuestra en su opinión, quiero decir? En vuestra opinión, la vuestra, ¿pensáis que el Deep Learning es siempre superior a otros algoritmos de Machine Learning como, por ejemplo, Gradient Boosted Trees? Bueno, los hechos son claros. No hay prácticamente ninguna competición de Kaggle que no se gane con Deep Learning, ¿vale? Hay soluciones que usan cualquier tipo de tecnología y es una pregunta muy bien hecha porque hay bastante controversia en este aspecto. Pero si nos atenemos a lo que es la exactitud, la precisión de las predicciones, siempre el Deep Learning está un poquito por encima de cualquier otra herramienta. Sí que es verdad que el Deep Learning pues, tiene algunos limitaciones asociadas con explicabilidad, con el volumen de datos, con hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta también a la hora de implementar uno u otro modelo y algunas veces pues merece la pena sacrificar unas cuantas décimas de precisión para poder ganar o librarse de estos defectos. O sea que
Depende, la respuesta es depende, pero verdaderamente el deep learning, lo que es si nos limitamos a lo que es la precisión de las predicciones, yo creo que no tiene rival. Mi opinión es que lo que dices es totalmente cierto, que funciona muy bien para datos no estructurados y para datos estructurados realmente a veces el gradient boosting pues funciona mejor. Probablemente casi siempre el gradient boosting, cuando hablamos de gradient boosting estamos hablando de modelos como XGBoost, la GPM, CatBoost o cualquier tipo de random forest. Este tipo de modelos va muy bien, probablemente diría que el 80% de las veces de datos de problemas estructurados. Problemas estructurados, para el que no lo sepa, son datos de tabla, datos típicos. Y estos tipos de arquitecturas de boosting, en mi opinión, bueno, creo que van mejor cuando hay pocos datos. En cuanto hay, creo que esta competición que comentas de Kaggle o cualquier tipo de problema de datos, donde los datos ya empiezan a ser extensos, donde hay miles de miles, incluso millones de filas, creo que el deep learning puede hacerle realmente cara y competencia a este tipo de modelos de árbol, basado en árbol. Pero como conclusión diría, lo que hemos hablado esta tarde se puede aplicar a cualquier tipo de modelo de aprendizaje automático, tanto de machine learning como deep learning. El ciclo del proyecto, los pasos, el iterar, el ver los fallos, realmente da igual si lo estás haciendo con una red neuronal o lo estás haciendo con un modelo de árbol de decisión como la GPM. Entonces, al final va a ser el equipo de desarrollo el que va a decidir, vale, vamos a usar la GPM porque está funcionando mejor que la red neuronal que estamos usando en Keras. Nosotros como gestores de proyecto, eso realmente no nos importa. Si me estás dando un modelo que va así de bien y me estás enseñando que solo falla en estos casos, es lo que realmente me importa. La parte técnica de la implementación del modelo, sabemos que es un modelo de aprendizaje automático, vamos a usar el modelo que mejor funcione, incluso podemos hacer ensambles. Podemos juntar varios modelos en un solo modelo, va a funcionar mejor, pero eso son más partes técnicas que se va a tener en cuenta el desarrollo técnico. Pero sí, muy, muy buena pregunta. Muy bien, gracias Humberto por la pregunta. ¿Alguna aportación más que quiera hacer alguien de la audiencia? A ver, en preguntas... Vale. Bueno, pues aprovecho yo, habéis hablado del entrenamiento. El entrenamiento es algo que por lo claramente se lleva bastante tiempo. Y quería saber si eso cómo lo hacías, es decir, ¿qué usas? ¿Hay servicios en la nube que te pueden servir para hacer ese tipo de operación? ¿Lo haces tú con un hardware específico, tu equipo? ¿Cómo funciona esto un poco? Se puede hacer en la nube, se puede hacer en local. Cualquiera de las dos fórmulas es válida. Además, hay ahí también ahora debate acerca de lo que es mejor. Si es mejor entrenar en la nube o es mejor entrenar en tu propia máquina. Las máquinas de deep learning son caras, las tarjetas gráficas son caras. Y ahora particularmente más, son bastante difíciles de encontrar y tienen un precio muy elevado. Pero existe un consenso en que resulta más barato entrenar en tu propia máquina. Es bastante más barato entrenar en tu propia máquina. Incluso aunque le des un uso relativamente bajo de cálculo, en cuestión de meses o a lo sumo en un año, el ordenador puede estar ya amortizado. Ahora, eso pues tiene la contrapartida de que escalar es difícil, por no decir imposible. Y luego tiene un coste de mantenimiento elevado, que en la nube esos dos problemas pues no los tienes, evidentemente. Pero desde luego, para lo que es trastear tú solo y los primeros pasos de un proyecto de deep learning, yo creo que trabajar en tu propia máquina, a nivel local, es bastante más recomendable. Muy bien, gracias. Muy bien, ¿hay alguna pregunta más? Que queráis. Vale. Pues ya no, nadie se anima. No sé si queréis comentar algo más, José, Javi. Y si no. Vale. Hay otra pregunta. Ah, sí, aquí entra el último momento.
¿Sabéis si se estudia algo de esto en la Facultad de Matemáticas? Buena pregunta, sí, es curioso. Yo no puedo responder. La Facultad de Matemáticas. No, no lo sabemos, no lo sabemos. No, a ver, yo... ¿O son ajenos a esto? No sé. No, ajenos seguro que no. Vamos sí, a ver. Seguro que no, claro. Es muy recomendable tener cierta formación estadística antes de la profesión a piscina de la piscina del aprendizaje automático. A mí me consta que en la Universidad de Murcia, en la Facultad de Informática, en colaboración con la Facultad de Matemática, están planeando hacer un grado en ciencia de datos. Uh-huh. O sea, que sí, que esto no son ajenos a esto. Claro. Aunque yo me temo que los matemáticos también tienen una visión muy particular del mundo y desde luego no tan aplicada, no tan práctica como el de los informáticos. Pero bueno, es también importante porque algunas veces los que trasteamos en las trincheras del Machine Learning, pues se nos olvida un poco lo que hay debajo, ¿no? De las librerías y de las fórmulas y los conceptos matemáticos básicos, y ahí los matemáticos, desde luego, pues tienen mucho que aportar. Muy bien. La pregunta, Antonio, es un poco cómo hacer para contratar técnicos para que hagan este tipo de desarrollo. La respuesta es muy fácil. Simplemente se le pregunta, ¿has participado en Kaggle? Si te dice que sí, ya tiene puntos. Si además te dice que la propia plataforma de Kaggle tiene cierto ranking, puede ser experto, gran máster, máster. Si ya te dice que soy Kaggle expert o Kaggle máster, ya muchos más puntos. Y si además tiene medalla de oro, medalla de plata o de bronce, es que lo puede fichar sin problema, que va a ser muy, muy buen candidato. Sí. Nuestro Joaquín de nuestro equipo nos aporta, ¿no? Nos dice que efectivamente que varias universidades ya están, supongo se refiere a cercanas a la región o de la propia región, están trabajando en este sentido, en incorporar estos cursos. Evidentemente, se está viendo ahora toda la potencialidad que ofrece en este interior de estas técnicas y, lógicamente, pues se ve la necesidad de formar a estudiantes, ¿no? Ante, bueno, por las grandes aplicaciones que en el futuro o que se está ya descubriendo que pueden tener. Bien, ¿alguna más? ¿Alguien se anima? Muy bien, pues si no entra ya ninguna más, que estoy viendo, nada, pues vamos a dar por terminada esta charla. De nuevo agradeciendo vuestra asistencia, de nuevo pues lamentamos el pequeño retraso inicial. Ahora ya puedo contar, Golisper nos dice que es muy interesante, muchas gracias a ti por asistir. En el sentido de, bueno, ahora ya puedo contar, como decía, el problema, es que he tenido a 5 minutos, pero estamos ya preparando todo, lo diga Javier y José Miguel, ya iba a poner lo que llamamos la carta de ajuste, la carta inicial, me ha dado un fallo de pantalla azul el ordenador. Así de claro, se ha quedado. Error grave. Y bueno, he intentado correr todo lo prisa que he podido hasta poder restaurarlo y a eso se ha debido al retraso. Vamos a intentar o vamos a poner todos los medios para que en la próxima esto no suceda. El jueves que viene, sabéis que contaremos con 3 empresas, Civinar, IoTIC Solution y Biactiva, que nos dirán que estén trabajando, os digo ya para que os sirva de inspiración en todas las aplicaciones que se pueden obtener de esta rama. Lo dicho, vais a recibir el enlace a partir de mañana para esta segunda charla, también vais a recibir un enlace a una encuesta que luego cumplimentéis, os va a llevar un minuto, donde estará incluido la presentación que he hecho de SEIMED, que por lo menos recomiendo que le echéis un vistazo y que entréis en esas páginas, aunque solo sea para la curiosidad, porque francamente es algo muy interesante. Y por último, la presentación de hoy la pondremos en nuestro repositorio, donde tenemos las presentaciones de otras jornadas anteriores, y también os pasaremos el enlace, un recordatorio para que la podáis descargar. Así es que, sin más, y veo que tampoco sin que haya entrado ni una pregunta más, en todo caso, pues os damos... Ah, mira, aquí entra alguien más, nos dice, no veo el nombre, es que no sé por qué, de Joaquín, no sé si era nuestro Joaquín. Creo, las empresas necesitan tener un perfil de ciencia de datos en su equipo para hacer un proyecto de análisis de datos. Repito la pregunta, ¿las empresas necesitan tener un perfil de ciencia de datos en su equipo para hacer un proyecto de análisis de datos?
Claro que sí. Y si no lo tienen, pues cuando empiecen a hacer el proyecto tendrán que formarse y terminarán teniendo un perfil de ciencia de análisis de datos. Esto es inevitable. O si no tendrá. Ah, bueno, si no, pues Evidentemente, de nosotros estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, faltaría más. exactamente, como dice Antonio, si no lo tienen, pues nos pueden llamar, efectivamente, eso es así. Gracias, Antonio. Pero es cierto, nuestro equipo está a disposición de todas las empresas, en especial las socias, y nuestra labor, por eso son estas charlas y la que hicimos también el año pasado en esa línea. Una de nuestras líneas es intentar potenciar esta actividad dentro de nuestro sector, porque creemos que tiene un gran futuro y que están saliendo muchos proyectos. Vemos que muchos proyectos que son subvencionados a nivel nacional, no solo ya regional, nacional, tienen que ver con esta temática. Y es ahora cuando viene la ventana de oportunidad de la empresa de meterse en esos proyectos. No es fácil, ya habéis visto toda la problemática que José Miguel y Javier han explicado bastante bien. Pero lo que sí podemos decir es que desde Centic tenemos muy buena experiencia para dar soporte. Aparte de que también tenemos otras empresas que ya están trabajando y que podéis colaborar con ellos. Así es que os animamos a seguir interesados por estas materias, porque ya reflexionar y simplemente si tenéis cualquier iniciativa a este sentido, contactar con nosotros, porque nuestra idea es esa, difundir al máximo la aplicación de este tipo de tecnologías. Bueno, pues creo que he dicho ya todo, agradeceros de nuevo, hemos dicho a los espectadores vuestra asistencia y vuestra participación, ya hemos llegado prácticamente al tiempo que siempre nos sumamos y procuramos ser puntual, y nos vemos la semana que viene, ya eso sí, puntuales a las 6 de la tarde. Muchas gracias por vuestra participación y hasta la próxima. Gracias, Javier y José Miguel. Un saludo. Un placer. Hasta luego. Luego.